Hello, Wendy. Teacher. How are you, Wendy? I'm fine, and you? Great, just preparing for the lottery, right? So this day we're going to play. Teacher, ¿dónde podemos ver las notas? Las notas, permítame, no sé por qué no se escucha. Permíteme un ratito que voy a poner bien esta cosa. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas así? Ahora sí, teacher. Ah, no, pero yo no. Entonces voy a tener que, tendría que apagar todo. No, mejor entonces voy a proceder así nomás. ¿Ok? Porque si no, no me agarra el audífono si me empiezo a... Si no la apago y empiezo todo lo de la computadora, no me agarra el audífono. Entonces no me percaté, solo medio lo conecté. Quizás no estaba bien conectada y ni modo, anyway. Así vamos a hacer. Pero me escucha bien, güey. Okay. Sí. Ah, ok, perfecto. No sé Ahora, qué yo creo tiene. que había interferencia porque Mateo andaba haciendo ruido. No sé si se lo quiere probar ahorita para ver si me escucha. Es que no, es que cuando están funcionando los audífonos, yo los escucho en los audífonos. Ahorita se escucho con el audio de la computadora. Por eso, Ah, así vamos a seguir. Pero qué bueno que estamos listos y solamente tú estás conectada y yo, ni modo, somos las más tempraneras. ¿Cómo me le fue, Wendy? Dígame, cuénteme. pues bien, un poquito cansado inicio de semana y con un montón de cosas ahí pendientes, pero ahí vamos, siempre tratando de aprender algo nuevo, teacher. Así es, acuérdense que ahorita como está el mundo y como están las exigencias en los trabajos, estamos súper atareados. Miren, nosotros los Sí. maestros estamos súper, súper, súper atareados con capacitaciones. Me Y si no las hacemos, imagino. en la negra. Sí, pues sí. Así Teacher, es. ¿y usted da así como a bachillerato o también en la universidad? Sí, exacto. Yo doy clases en educación media y en básica, también doy en el ITCA de Santa Tecla, niños así, pero son cursos sabatinos. Entonces, para ellos son Ah, 5 horas jaladas, así como al hilo. jaladas. Sí, 5 horas, solo un Ay. break, tienes solo un break de 30 minutos y para adentro, de regreso. Pero se Pero yo acostumbra. creo, sí, aunque yo creo que sí es más fácil, como que se aprende más estando físicamente. Eso sí, porque hay más recursos y todo eso. Y acuérdate que son más horas, ¿verdad? Entonces, como que más horas Sí. hay más. Lo único que es un poquito más pesadito, pero todo quiere acostumbrarse, Wendy. Sí, correcto, teacher. Sí. Hello, guys. How are you? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase el día de ahora. Le estaba comentando a Wendy que ya estoy preparando ¿cómo se llama? Los cartoncitos para la lotería, ¿ok? Que vamos a jugar ahora. Así que espero que hayan impreso su cartón, si no, no van a jugar. ¿Ya prepararon los frijoles? ¿Ya prepararon el maíz? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Ajá, cuénteme. Yo voy a Vaya, improvisar. No, la computadora vayan poniéndole clic, 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 aunque después me tienen que mandar captura porque tenemos que comprobar que usted ha ganado. En En el cuadernito, el Miss. cuaderno. Y miren que estoy repintando porque esta casi no me salió bien. Pero se mira. Ok, ¿cómo estamos, chicos? Cuéntenme, ¿cómo estuvo su día? How was your day? Cansado es sad. Sad. Sí. Tighter es No, cansado. sad es triste, ¿verdad? Sí, sabes, triste, triste. Tired. A little bit tighter, Tired. okay. I am tired. I know, And okay. working. I understand that, but we're going to try to get the better, a better side of the day, right? Vamos a tratar de ver el lado bueno al día, ¿no? Entonces vamos a tratar de jugar un poquito. Para que se nos vaya el estrés por allá. Get away the stress, okay? So, hello, how are you? What's your name? Hi. Wendy,
Would you like to learn? Yo voy de camino ahorita. Sí. Hoy en microbús de camino, tráfico. Oh, you are on your way. ¿Estás en su camino a casa, David? Sí, pero hay un poquito de tráfico. Espero llegar lo más pronto posible. Sí, primero digo que sí, David. Ya vamos a integrarlos bien en la clase, ¿ok? Vaya, chicos. What time is it? Okay, thank you, teacher. Okay. Oscar, welcome to the class, Oscar. How was your day? Thanks. Cuénteme algo bueno. Cuénteme. Miren, aquí está. Para probar que no es mentira. Teacher, ¿sabe cómo se van a alegrar el día? ¿Cómo? Mañana pagan. Ay, sí, alégrense. Hoy vamos a celebrar. Y mañana es Valentine's Day, right? So you are going to receive a lot of love from your couple, from your wife, right? From your husband, your friends, your boyfriend, girlfriend, etc., right? You are going to receive a lot of love. So be happy for that, okay? Mañana me le van a hacer una cena exquisita, le van a dar un regalito, le van a dar una buena noche. Van a dormir tranquilitos, acuérdense que es el día del amor y la amistad, ¿verdad? Va a haber fiesta por todos lados, así que alégrense. Alégrense. Va a estar súper, súper nice. Mira, Erling, cómo goza, ¿verdad, Erling? ¿Ya preparó su regalo para su esposa, Erling? En eso estamos. Sí, si no le van a dar. Duro le van a dar, porque se tiene que acordar de su esposa, ¿ok? ¿Y ustedes, chicos, qué me cuentan? ¿Ya prepararon el regalo para su novia, su esposa? ¿Ya tienen lista la cena, la sorpresa? Ah, cuénteme. A mí me tiene que celebrar porque yo voy a estar teniendo mañana. Ay, de veras, Francisco, usted nació el 14 de febrero. Sí. Mire, mañana sí va, pues mañana va a ser fiesta. A ver, ¿nos va a invitar a la fiesta usted? Qué galán. Usted diga que sí, sea positivo. Va a ver que le va a ir bien mañana también. Oscar, dígame usted, Oscar, ¿cómo estamos? Lo miro bien calladito por allá escondido en la esquina. Very good. Excellent. Ah, okay. Glad to hear that, okay? Me gusta oír eso. Complacida de oírlo. Okay. Qué bueno que me lo fue súper bien. Eso es bueno. Y las demás chicas, Jessica Linares, Jessica González, Raven, how was your day, guy? ¿Cómo me les fue? Cuénteme. 5 minutitos, no. 2 minutitos más y empezamos con la lista. Teacher, Jessica yeah. Linares dice que va a estar de oyente, dice, hay un chat apuesto. Ah, ok, perfect, Jessica. Thank you for noticing me, ok? Remember that you have to notice also, Luis, ¿verdad? Si usted va a faltar, por favor, notifiquemos con administración, con Luis, ok? Luis Bonilla, pueden buscar el contacto ahí en el grupo, ¿ok? Para que ustedes notifiquen si van a faltar, ¿verdad? Por algún percance que tengan o algo así. Kenia, what's your day, Kenia? ¿Cómo estuvo, Kenia, su día? Cuénteme. Teacher, tengo problemas de internet, por rato se queda trabado, me saca. Vuelvo a ingresar, espero que me funcione, casi no le entendí. ¿En serio? No, pero ahorita solo hemos estado hablando acerca de cómo nos fue en el trabajo, Kenia, no se preocupe. Pues esperemos que se reanude mejor, que se ponga mejor la señal, ¿verdad? Vamos a jugar, miren, ya estoy. I'm preparing the things that we are going to use, okay, later, okay? So, how many students we are right now? Okay, so it is 11 students right now.
What time is it? Can you help me with the hour, please? Or with the time? Okay, good evening. Me conecto en los 5 minutos. Okay, perfect. Thank you for notice. Uh-huh. Teacher. Tell me. How are we going to play that? Okay, so the dynamic is the following. Okay, you are going to prepare your verse like this, right? You have this one, right? In printed, okay? So that means you are going to have this table with your 12 verse, right? And I'm going to ask you by saying like this, right? If I say this one, that is asleep. So you are going to place a seed right there. Maybe it could be beans, or maybe it could be corn, right? Puede ser un maíz o puede ser un frijolito o una piedrita, lo que usted tenga, ¿okay? Puede ser centavos, puede ser moneda. Si quieren jugamos a la dinero y después nos vemos la remesa. ¿Quién gana? Es válido también. Ok, vaya. Entonces, chicos, empecemos. Voy a tomar la lista ahorita y luego voy a continuar recortando las cartitas en lo que estamos trabajando con las prácticas, ¿ok? Vaya. Voy a pasar la lista, solo de momento. Good evening, teacher. Good evening. How was your day, Jessica? Voy de camino a casa, por eso no puedo conectar casi la cámara. Okay, you are on your way home. Don't worry for that, but you are listening, right? Está oyendo, sí, ¿verdad? Va oyendo, sí. Teacher. Okay, perfect. So, I'm going to pass the list. Give me some minutes, please. I'm going to open this. Okay, vamos a ver, let's see. So, let's study. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Alexa. Okay, perfect. Andrei Pardo Camacho. Andrei Pardo Camacho is not there. Maybe later, right? Ana Luisa Espinosa Pérez. No, maybe later, right? Maybe later. Okay, Cecilia Rocibel Peña Quijano. Ceci, either, right? Okay, let's continue. David Inocente Munguía Peñate. Hey, Ryan, teacher. Thank you, David. Raven Neftali Medina Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Raven. Erlin Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Erlin. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, teacher. Thank you, Francisco. Iris Yvette Sánchez Sánchez. I'm here, teacher. Thank you, Iris. Jessica Esmeralda González. Present, teacher. Okay, thank you. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present, teacher. Thank you, Jessica. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. Presente. Thank you. José Luis Torres Rivas. Present, teacher. Thank you, Joseph. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Thank you. ¿Cómo? Good evening, everybody. I present, teacher. Ah, okay. Thank you. Kenya Maricela Aparicio Abarca. Present, teacher. Thank you, Kenya. Luis Humberto González Moss. Luis. Okay, maybe later, right? Okay, Nancy Katia María Ochoa Arias. Nancy Katia María. Present. Okay, thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez Mármol. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. No, no yet. Okay, perfect. Teacher, dijiste Rocibel Peña. Rocibel Peña, sí, sí, creo que lo dije, espérame. Ok, sí, Rocibel fue la tercera, la cuarta, perdón.
Cecilia recibió el Peña Quijano. Ok, ya te lo cambio. Gracias. Thank you. Teacher Ana Luisa Espinosa. Okay. Ana Luisa, ok, perfect. Ahorita. Thank you, Ana. Andre, are you there? No. Alexa? Yes, teacher. Ok, perfect, Andre. Thank you. Alexa, are you there? Alexa? No, no yet. Okay, maybe the next time, right? Maybe the second list. Vamos. Well, okay, guys. First of all, any questions so far? The topic, did you make the homeworks? Did you practice? ¿Practicaron? ¿Hice una tarea? Y ya le hace así, que los miro tan animados. Miren, anímense. Mañana, tomorrow is the Valentine's Day. So that means you are going to receive a lot of love, right? Van a recibir mucho amor, sobre todo mucho, mucho amor, como decía Walter Mercado. Sobre todo mucho, mucho amor. Alégrense, mañana será un día bonito. Y también dicen que mañana es día de pago, no sé, I don't know, maybe for not all of you guys, but some of you is going to receive pay, right? So that means going to be happy too, right? Because you are going to have money, right? Recuerde que ese día es súper feliz porque uno recibe su pago, ¿verdad? Is the off? No, yo no, todavía. Yo solamente al final del mes, ¿ok? Yo me tengo que esperar otros 15 días. Is the off? Yes, no, it's not day off, actually. I have to work that. Pero sí, vamos a tener actividades en la escuela, entonces vamos a comer eso. Es bonito, okay. ¿Verdad? Compartir con tus alumnos y todo eso. La experiencia. Nice, okay. Nice. Bye, ustedes, ¿cómo les va? Díganme, ¿se recuerdan algo de la clase del día viernes pasado? Cric, 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 cric. Hasta los grillitos suena. Bueno, pero espero que hayan descansado su fin de semana, ¿ok? Vale, en la clase pasada estábamos hablando acerca de qué. A ver, alguien me recuerde. Check your notes, please. Chequen sus notas. No, there is no problem, ¿ok? Just check your notes. No me pasa. Vamos a ver quién me ha escrito ahorita. Dice, good evening, teacher. Voy de camino a casa. Esmeralda, vamos a, ok, perfect. Good morning, good evening. Me conecto en Zoom. Ok, perfect. Thank you for being here, guys. Thank you. ¿No? Algo que vamos a aportar a la clase, please. Examples, volunteers that can help me to remember what we were discussing the last time, please. Don't fight. Nobody else, right? Don't be afraid. Miren, no tengan miedo. Esto es parte del proceso, chicos, ¿ok? The most you practice, the most you learn, ¿ok? If you have any questions, you can tell me and I'm going to repeat it. Don't worry, for that's my job, ¿ok? Ese es mi trabajo. Enseñar. Si usted no ha entendido algo, usted puede preguntarme fácilmente y yo con gusto pues le repito la clase. ¿Ok? O le repito la duda que usted tiene en el área que usted tiene la duda, ¿verdad? No se preocupe. If you don't have any questions, we can pass to a new topic. This day we have a new topic, okay? Teacher, the last time Ajá.
the question are my regular routines. Okay, estuvimos viendo, combinando las WH questions y las daily routines en la pregunta acerca de el tiempo en el que usted hacía las daily routines, ¿verdad? ¿Y cuál era la pregunta clave que estuvimos practicando en la clase pasada? A ver, ¿qué me dice? Teacher. What time? Okay, it was, what time do you get up? What time do you take a break? What time do you eat? Or what time do you have lunch? What time you go to work? Right? Those are some examples of questions that we were discussing the last time, right? Entonces, estuvimos combinando las WH questions y las daily routines en una sola, que era la hora en la cual nosotros realizamos una actividad, ya sea del trabajo o ya sea nuestras actividades diarias en nuestra casa o en algún lugar, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿se entendió ese tema? ¿Consideran que necesitan retroalimentación o podemos pasar al siguiente tema? Provecho para los que comen. Enjoy. Thank you. You're welcome. Ajá, do you have any doubts or questions so far, guys? Teacher, si nos podemos tomar unos minutitos para medio repasar, para ver si quedó algo por ahí. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Vale, entonces déjenme abrir la parte donde estábamos estudiando eso y ahorita se los doy. Quiero ver, ok, vamos a ver dónde estabas. Ok. If I'm not mistaken, acá está. No es esta. Vamos a ver, aprende a tener el sentence, aquí no. Then you can practice the present. Ok, bye. Entonces, vamos a ver. Déjenme compartir pantalla, chicos, ahorita y ya les digo. Vale, estuvimos viendo esta parte de acá, ¿verdad? ¿Todos pueden ver esto? ¿Sí? Vale, estuvimos repasando lo que es las WH words o las WH palabras, ¿verdad? En este caso, que es la, son las que ocupamos para elaborar preguntas y preguntar información específica. Y entre ellas teníamos who, where, when, why, what, how, which, how many, how often. Y decíamos que who significaba qué. Significaba quién, ¿verdad? Where significaba dónde. When significaba cuándo. Why significaba por qué. What significaba qué. How significaba cómo, which significaba cuál, and how many, cuántos, how often, qué tan seguido, ¿verdad? O qué tan, sí, qué tan seguido haces tú una actividad, ¿verdad? Y teníamos los ejemplos. Por ejemplo, decimos con who, que es para saber acerca de una persona, ¿verdad? Who is that woman? ¿Quién es aquella mujer? Okay. Who's that woman? Y tenemos un ejemplo con where, que es where do you live? ¿Dónde vives? Where are my boots? ¿Dónde están mis botas? Okay. Y tenemos when, que significa cuando, que lo ocupamos para preguntar acerca de fechas. Okay. Fechas en específico, por ejemplo, su cumpleaños, por ejemplo, el día que se casó, o por ejemplo, el día que va a empezar la clase, o el día que se va a reunir con algunos amigos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, para eso se ocupa la palabra when. Y teníamos algunos ejemplos acá
que es when can I see you, ¿ok? ¿Cuándo te puedo ver? También teníamos el siguiente que dice, when did you last see him? ¿Cuándo lo viste la vez pasada? ¿O cuándo lo, sí, cuándo lo viste? ¿A quién? ¿A él? ¿A ella? ¿Qué sé yo? ¿Alguna cosa? Etcétera, etcétera, right? Y también tenemos la palabra why, que significa por qué. Y nos daban los siguientes ejemplos. Nos daban, why were you late? ¿Por qué llegas tarde? ¿O por qué llegaste tarde, verdad? Why was he late? ¿Por qué él llegó tarde? ¿Ok? What también es parte de las WH words. Y también nos daban el ejemplo, what's the matter? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Y what significa? ¿Qué? O también lo podemos utilizar para el tiempo. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ok? Also, we have la palabra how. ¿Y qué significa how? How lo vamos a ocupar para preguntar acerca de un proceso. El paso a paso. ¿Cómo se dio esto? Y significa cómo en español. Por ejemplo, tenemos how does it work? ¿Cómo funciona? ¿Ok? How does it work? ¿Cómo funciona? O how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Y se está refiriendo al proceso. ¿Qué es lo que tomas? ¿O cómo te vas? ¿Verdad? Si te vas en bicicleta, o te vas en bus, o te vas en carro, o en taxi, ¿verdad? Esas son las posibles respuestas para esta pregunta. También tenemos la palabra which, que which significa cuál. Y esta palabra la vamos a utilizar para escoger entre ciertas opciones. Por ejemplo, teníamos el ejemplo que decía, which is the better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Natación o tenis? Entonces usted ahí va a elegir. Entonces esta pregunta nos sirve para hacer elecciones. También tenemos, which of the applicants has got the job? ¿Cuáles de los que aplicaron obtuvieron el trabajo, verdad? ¿Is clear? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, let's continue. How many? How many decíamos que lo ocupábamos para preguntar acerca de cantidades, pero cantidades que no sabemos exactamente la cantidad exacta. Okay, how many, how much, ¿te acuerdan? How many lo utilizamos para nombres contables y how much lo usamos para nombres no contables, okay? For example, we have, how many people were there? ¿Cuántas personas estuvieron ahí? Okay? ¿Cuántas personas estuvieron ahí? Y también agregamos el ejemplo que decíamos, how much money do you have? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿O cuánto dinero tienes? How much money do you need? How much money do you have? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto necesitas? ¿Ok? También la última tenemos how often. Y how often lo ocupábamos para hablar acerca de qué tan seguido tú haces una actividad. En este caso decíamos, ocupábamos las daily routines, ocupamos algunos ejemplos de ellas, pero también podemos agregar otros. Por ejemplo, how often do you go to swim? ¿Qué tan seguido tú vas a nadar? How often do you go to the park? ¿Qué tan seguido vas al parque? How often do you take a break? ¿Qué tan seguido te tomas un descanso o un receso? How often do you take a nap? ¿Qué tan seguido tú te tomas una siesta en las tardes, en este caso, verdad? Entonces, de esa manera vamos a ocupar las WH questions. Y también el día de ayer, pues, nos centramos en solamente una, que era para preguntar a qué hora nosotros elaboramos una actividad. Y se acuerdan que yo les decía, what time do you, que significa a qué horas, ¿verdad? Tú haces algo. Y teníamos el ejemplo, what time do you get up? Okay, ¿a qué horas te levantas? I get up at 5 a.m. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Okay? También tenemos, what time
Do you take a shower? ¿A qué horas te bañas? Ah, I take a shower at 6 o'clock or at 5 o'clock or at 4 o'clock, 4 a.m., perdón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Also, we have what time do you take a break? Que era lo que les estaba diciendo hace rato, ¿verdad? ¿A qué horas tú sales a recreo? ¿O qué horas tomas un break? ¿O te tomas un recreo, verdad? Also, we have what time does he take the bus? ¿A qué horas él toma el bus? ¿O se va en el bus, verdad, en este caso? ¿O se va a trabajar? What time does she go to work? ¿A qué hora se va ella al trabajo? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a utilizar la pregunta what time. ¿Y qué significa what time? Do you? ¿A qué horas haces algo? ¿Ok? Y teníamos la sección de preguntas, que era lo que estuvimos haciendo hace rato, bueno, la clase pasada, que me preguntaban ustedes y luego yo les preguntaba. Estuvimos viendo el juego de la entrevista. Eso se llama entrevista, que en inglés es interview. ¿Ok? Y hacemos varias preguntas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Yo tengo una. Díganme, yo vi los videos y que había subido acerca del tema y me gustaría que nos explicara un poquito de los videos, porque veo, veo que están utilizando bastante lo que es el auxiliar do, does, y que en las preguntas no se le pone, no se aplica la regla de que se le pone la E ni la S. Francisco, no te escucho muy bien, Francisco. Well, could you repeat, please? Estaba viendo los videos. Ajá. Entonces, estaba viendo que en los videos aplican el auxiliar do y does. Ajá. Y estaba viendo que no aplican la regla de que se le agrega al verbo e y s. Entonces, me confundí por ahí así. Sí, es que en ese caso estamos hablando de preguntas. Cuando nosotros hablamos de pregunta, utilizamos el verbo do or does como auxiliar. Entonces, como el does ya lleva la S, entonces el auxiliar does absorbe la S del verbo cuando estamos hablando de terceras personas. Pero esto es solamente cuando hacemos preguntas en forma interrogativa. Acuérdense que siempre hay forma positiva o afirmativa. Tenemos la forma negativa, que siempre lo utilizamos el auxiliar does, pero combinado con la palabra not, que en este caso contractado sería don't or doesn't. Pero en la forma afirmativa, si usted me tiene que aplicar la regla que dice que los verbos terminados en o, x, ss, CH, SH, ¿verdad? O, usted cuando habla de tercera persona siempre me le va a agregar S al verbo. Y los de que no terminan con esas letras me le va a agregar siempre la S, ¿ok? Pero ojo, esto es en forma afirmativa. Pero si usted me está hablando de forma negativa, si el teacher le dice, vaya, ok, hágamelo en forma negativa, usted siempre me le va a agregar el don't o el doesn't, ¿ok? Y no me le va a agregar ese al verbo cuando estamos hablando de terceras personas, porque siempre el auxiliar don't o el auxiliar doesn't, perdón, me le absorbe la S que tendría que llevar el verbo cuando hablamos de terceras personas. Al igual que en la pregunta, como en la pregunta ya va el verbo auxiliar does, entonces, eso me absorbe la S del verbo cuando hablamos de terceras personas y por ende no lleva la S. Así es. Ok, gracias. Y para la pregunta, en la pregunta no lo lleva, pero en la respuesta sí me le va a poner. Si es, ¿verdad? Si es corta la respuesta. Por ejemplo, si usted dice, ¿Does she take the bus? ¿Ella toma el autobús? Entonces, usted si me responde con una respuesta corta, me va a decir, yes, she does, o no, she doesn't. ¿Ok? En ese caso, estamos utilizando solamente el
verbo. Pero si usted va a utilizar la pregunta larga, me va a decir, yes, she does. Ok, ella sí lo hace. O ella, yes, she takes the bus. Si usted no lo pone con el verbo auxiliar y lo hace largo, sí me le va a poner. Pero si no, no. Solamente me le va a poner el does. Ok. Y así sucesivamente. Si no, les voy a mandar otro video donde le explique mejor cómo se va a ocupar esa parte, ¿ok? Si tienen alguna duda, pero háganmelo saber. Porque a veces no me lo hacen saber y venimos a la clase y nos estamos bien calladitos. Y acuérdense que la clase tiene que ser interactiva, ¿verdad? Acuérdense que usted no tiene que tener miedo a equivocarse, porque al equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y mejor equivocarse una o dos veces y resolver dudas a estar así siempre, ¿verdad? Quedarnos calladitos y quedarnos con la duda. Y si usted se queda con la duda, usted se cohíbe, ¿verdad? Se cohíbe de participar. Y si usted no participa en la clase, usted no me aprende. Porque acuérdese que la práctica es el maestro. Si usted practica, usted aprende más y domina la técnica, como dicen, ¿verdad? Pero si usted no me habla, entonces se queda ahí. Se queda y se queda con eso, yo no hablo. Y no vamos a aprender y no vamos a desarrollar la fluidez. Entonces yo necesito que ustedes me hablen. Con una, dos, tres palabritas que usted me diga en inglés, eso es mucho para mí porque usted va avanzando, de poco a poco. ¿Ok? Esto no es de noche a la mañana. Esto es pausado y aprendiendo al mismo tiempo y practicando. ¿Ok? Porfa, no se me queden callados. Acuérdense que siempre es participación algo principal en la clase. Please, ¿ok? Vale, pero es que se me cayó la paginita. Dime a mí. Ok, vale. Entonces, ¿algo otra duda, chicos, que ustedes tengan antes de pasar al siguiente tema? Please. Teacher. Dígame. What did it, perdón, quiero ver cómo dice, which? Which no lo mencionó, ¿verdad? Sí, sí lo mencioné, David. Which es cuál. ¿Cuál? Lo ocupamos para hacer preguntas que nos dan como para elegir algo. Nos dan ¿como qué color? ¿Ah? Which color you like? Exacto. Which color do you like? The red one or the green one? Okay. ¿Te gusta el rojo o te gusta el verde? Okay, let's suppose that you are going to buy something, right? You want to buy shirts, right? Usted quiere comprar unas camisetas, pero están una serie de camisetas de diferentes colores. Entonces la chica le va a preguntar, which t-shirt do you want? Okay, the red one, the blue one, or the green one? Okay, ¿te gusta la roja? ¿Te gusta la verde o te gusta la azul? Blanco y white. So you are going to choose, okay? So you are going to choose which color do you want with your t-shirt, right? T-shirts, no teacher, okay? T-shirts, okay? Camiseta. Entonces usted va a elegir y él le va a hacer ese tipo de preguntas. ¿Con qué palabrita? Con which. Porque son las que nos permiten hacer una elección, okay? Okay. Okay, por ejemplo, vale, voy a empezar a hacer preguntas yo entonces, okay? Con eso, vamos a practicar un ratito para mejorar esa parte, ¿ok? Pero se lo puede hacer al azar, ¿ok? Vaya, let's start, ¿ok? Nancy, what's your favorite singer? My favorite singer is Adele. Ok, perfect, vaya. Ya que, ok, perfect. Ok, perfect. ¿Cómo? Ajá, los escucho, chicos. ¿Quién quiere participar? Ok, let's continue. Sonia, where do you live? Good evening. I live in Santiago, Texacuangos. Ok, perfect, Sonia. Thank you. Ok. David, what's your full name? Your full name. Full name, apellido. Full name means tu nombre completo, okay? What's your full name?
Ah, full name. Yes. Ahí lo escuchaba full. No, full is not very fish, okay? No, don't be confused. My name is David Inocente Munguía Peñate. Exactly, thank you, okay? So, let's continue. Okay, JC. This is for you, okay? Why do you like English? Because remember the question, because I would like a best job. Okay, I would like to get a better job. Okay, perfect, thank you. Okay, Erling, okay, this is for you. When's your birthday? My birthday is on October. Okay. Okay, perfect, thank you. Okay, let's continue. Okay, Andre. Sure. How do you feel today? I feel very, very rested, tired. Tired, okay, you feel a little bit tired, okay, perfect, thank you. Okay, let's continue. Anna, okay, this is for you, Anna. Let me see. No, fácil. Easy. Who's your father? Who's your father? Just say the name, okay? Solo diga el nombre. Who's your father? His name is José Carlos Espinosa. Okay, his name is José Carlos Espinosa. Okay, muy bien, excelente. Vamos a ver, who else? Alexa. Yes, teacher. Where do you live? I live in Lourdes. Okay, perfect. Thank you. Oscar. Okay. When is the party? The party is tomorrow. Tomorrow, okay. Tomorrow, February 14, right? Valentine's party, right? Okay, perfect. Ya ven, y esa es la manera de cómo vamos a hacer nosotros las preguntas. Depende de la ocasión, así vamos a emplear la palabra, ¿verdad? Lo que nos hace falta, chicos, creo que es aprender el significado de cada una de ellas para así poder, pues, estructurar cada pregunta en cada ocasión que la vamos a necesitar. Esto es fácil. Lo que usted tiene que hacer es practicar, ¿verdad? Practicar un poquito. Póngase y diga, ay, en el trabajo, ah, ¿cómo se dice este? Imagínese que alguien le está haciendo en español una pregunta. Usted trate de traducirla en su mente en inglés, ¿ok? Y así vamos a ir. Ok, perfect, guys. ¿Algo otra pregunta que tengan acerca de eso? ¿No? I have a question, teacher, yeah, but in Spanish, con relación a la terminación ed y s, eso aplica también al modo imperativo. Ed y s. Uh-huh. Ed es para pasado, ¿ok? Me refiero a al do y al does cuando absorben la s. Eso mismo aplica al modo imperativo. No, es que el modo imperativo se ocupa para hacer el presente perfecto. Pero esos son niveles un poco ya más avanzados, Jason. Aquí okay. Ahorita lo vamos Sorry. A confundir. Sorry. Si le empiezo a explicar eso, se lo voy a confundir porque así tenemos que ocupar el verbo have como auxiliar. El verbo forget, no me haga bolas, forget. Y es como más larga la estructura y lo vamos a enrollar todo. I'm sorry. No worries. Forget. Pregúnteme en el privado si usted gusta más tardecito. Ok, vaya. Entonces, chicos, vamos a empezar. ¿Alguna otra pregunta acerca de lo que hemos estado viendo ahorita, please? ¿No? Ok, let's continue, guys. Vamos a hacer, este es, el tema de ahora es súper fácil, no se preocupen, ¿verdad? Esto es nice. Vamos a ver lo que son las preposiciones de lugar, ¿ok? Eso vamos a ver el día de ahora.
Solo déjenme abrir por aquí. Preposition of the place. Yes. Okay. Bye. Acá está, miren. Ese es nuestro tema del día de hoy. Today we are February Monday 13, 2023, okay? And our objective for this class is that at the end of this class, students will be able to identify prepositions of place, okay? And our vocabulary word is between, after, before, behind, besides, in front of, next to, on, in, under, okay? Erlin, dígame. ¿Preguntas? Teacher, it is from unit 3. It is for what? Por la unidad 3, ¿ya? Sí. Okay. Okay. So this is gonna be our topic for today, and this is gonna be our vocabulary words that we are going to use in this lesson. Okay, but I would like to know if you have any questions about the vocabulary words that we are going to manage for today. No. Easy, right? This is a piece of cake, okay? I guess you already managed these words. For example, okay. Between, you have between. What is between? What does between mean? Entre. Okay, perfect. Thank you. After. Después. Okay. Before. Antes. Behind. Atrás. Besides. A un lado. Yes. Oh. Besides, okay, a un lado. Next to. A la par. A la par, o después siguiente. De. In front of. Enfrente de. Enfrente de, muy bien. On. Sobre. In. Dentro. Dentro. Under. Abajo. Abajo. Okay, so this is going to be our vocabulary word. Easy, right? I guess it's not going to be difficult for today. Okay, vaya. Entonces, tenemos las prepositions of place. Hay más, okay? No son todas. Dejo claro esto, okay? Por si surge alguna preguntita. Eso es lo más básico. Acuérdense que estamos a nivel básico, por eso se plantea de esa forma. Pero hay más, okay? And this is our topic. But what is a preposition of place? A preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located, okay? Es la preposición que nos, la que utilizamos para decir en dónde está ubicado algo o alguna persona, okay? Así manejémoslo. Es para referirnos a un lugar, ¿ok? ¿Dónde está ubicada una persona? ¿Dónde está ubicada alguna cosa? Y tenemos acá la imagen para más ilustración de las prepositions, ¿ok? Por ejemplo, tenemos, oh, miren dónde está el perrito. Creo que es un perrito, sí, es un perrito. Parece bonito. Ok, entonces we have on, that is, on the box, right? In the box, okay? Over, there is over the box. It is on, but it's like in the air, right? On. Also, we have under, and you can see this picture, right? And also, we have in front of, we have behind, we have between, and we have around, okay? What is around? Alrededor. Alrededor de, ok, muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta con este vocabulario, chicos? Between is... Between, ok, between. Uh-huh. Between es entre de, ok. Por ejemplo, si usted dice, yo estoy, mira, fíjate si te pregunta, mira dónde está, where are you? Where are you? Ah, I'm between the pharmacy and the hospital, right? Yo estoy entre la farmacia y el hospital, okay?
Is that correct? Okay. Diga. ¿Cuál sería la diferencia entre between and among? Among. Entre el amor y el odio. Among es como para decir among de, ¿cómo te diría? Un ejemplo. Quiero buscar un ejemplo que te lo explique bien. Among de es que among es como algo más ya para ciertas cosas. Si gustas, te mando el documento para que lo veas, porque among es como para decir among de refrigerator, es como que cerca de, entre de esto, pero lo esto, pero no exactamente entre medio de esto, ya, pero estoy casi entre medio de eso, something like this. Medio entendí. Sí, pero ya te voy a mandar el documento para que veas la diferencia. Bien. En buen salvadoreño es la referencia nuestra. Ajá, es como que no lo digas exactamente. Estoy entre medio de esto y entre medio de esto. En cambio, between es exactamente que tú estás entre medio de esta parte, entre medio de esta parte. Pero among es como que estás cerca, estás entre medio de las dos cosas, pero estás cerca, pero no estás exactamente ahí. Ya. Ah, ok. Entonces estamos hablando de que, digamos, between sería una dirección exacta y among sería como decir por donde está un chuchuchado, por ahí así. Algo así, no sé lo que. Yes, you're right. Something like this, right? Vaya. Entonces, ¿algo otra pregunta, chicos? El over con el otro que está en okay. Over con on, ¿verdad? Esa es la duda. Vaya, on es exactamente arriba, pero tú estás tocando la superficie, ¿ok? No sería on, sino begwings, algo así. No es on. Begging. Es over, begwings. El que los dos perritos que están enfrente del cuadrito. Vaya, el between. Ajá, between. Between. Behind, dice ella. Ah, behind. Vaya, mire. Bueno, behind es atrás, behind, ¿ok? Atrás, si te fijas, el perrito está atrás de la caja. Over, el perrito está arriba de la caja, pero está suspendido en el aire, no está exactamente sobre la superficie de la caja. ¿Ok? Entonces, over, ¿ok? Over the world, a veces se le dice over the world, ok, alrededor o arriba del mundo, ¿sí? En la superficie, pero no exactamente topando la superficie, ¿me entiendes? Sino que suspendido en el aire. Y en cambio acá, si esa es la otra pregunta, está en la caja, exactamente en la superficie de la caja. ¿Ok? ¿Esa era tu pregunta, Kenia? Sí, gracias. Ah, ok, perfecto. ¿Algo otra más, chicos? No? No. Ok, perfecto. Finish. Vale, entonces finish vamos question. A los ejemplos, ok. Era lo que estábamos diciendo. The dog is under the box. ¿Cuál es el under? Debajo. Debajo. So, significa que el perrito está debajo de la caja. Ok. The dog is in front of the box. El perro está frente. Exactly. The dog is behind the box. Okay? Is behind the box. Atrás. Exactly. The dog is on the box. Okay? On the box. Sobre la caja. Exactly. The dog is over the box. Over. Okay? Over this part. It's not like this. It is here. Over the box. Arriba de. Exactly. Pero arriba de, pero no exactamente en la superficie de la caja, sino que arriba, en el aire, ¿ok? The computer is on the table. Si yo les digo the computer is on the table, what does it mean? El computador está sobre la mesa. Sobre la mesa, exacto. Si yo te digo your cell phone is between the bottle of water and the coffee cup, ¿qué les estoy diciendo? Tu celular está entre la botella de agua y la taza de café. Exacto, excelente. My computer is beside the coffee cup. Al lado de la. Ajá, al lado de
Café. La taza de café. Muy bien. Entonces, ¿se comprendió? Yo creo que sí, eso es súper fácil. Eso solamente de... Váyanles. Y esta imagen nos va a servir mucho, ¿ok? De referencia. Creo que esto está más que claro, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de las cosas? Solo lo que vamos a hacer, que la preposición siempre va después del verbo to be y un nombre, ¿verdad? Si se fijan, si yo digo the dog is in front of the box, ¿verdad? El perro está enfrente de la caja. ¿Y qué es la caja? Es un nombre común, ¿ok? Entonces significa que la preposición siempre va a estar localizada después del verbo y antes de un nombre, ¿ok? Perfect. So let's continue. Vaya, entonces vamos con la práctica, chicos. Siempre la misma dinámica. Voy a mandar el link al grupo de WhatsApp. Usted hace la práctica, manda captura, ¿ok? Para ver si hemos comprendido, si no, pues repetimos. Y hay más práctica. Acuérdense que la práctica hace más. Vamos a ver, unos minutitos, voy a abrir esto y se los mando. Déjenme abrir el grupo de WhatsApp porque no lo he abierto todavía. Ya les mandaron el link, pues, las indicaciones para inscribirse en el módulo 2, ¿verdad, chicos? Sí, pero en mi empresa son Aragán y todavía no han hecho eso. No lo han hecho. Por más que estoy puyando, no lo han hecho. Ay, qué mala onda, yo soy recursos humanos. Ay, no, ya. Pero no es porque. Don't worry. ¿Qué quieren? Pachito está en fecha de planilla. ¿Qué quieren? ¿Que los inscribamos o que les paguemos? Pachito está. Tengo rato de estar enviando notificaciones, por favor. No. It's very difficult with recursos humanos. Human resources. Teacher, ¿y cómo podría hacer para hablar con Luis Bonilla? Le mandé un mensaje a él para ver si me podía ayudar para una reevaluación por lo del nivel, ¿verdad? Ajá. Quería ver si podría. Fíjate que lo que puedes hacer, pues, es. No te contestó. No me contestó. Y bueno, le vamos a dar un mensajito a ver qué me dice más tarde o mañana para ver si puede comunicarse con vos. ¿Oíste? Sí, por favor. Vaya, está bien. Ok, vaya, chicos, les mandé ahí el link en el grupo de WhatsApp. Ya podemos entrar, por favor. Y luego me mandan la captura, ¿ok? Ya saben siempre, va. Vamos a ver acá. Y voy a ver yo para ver las indicaciones, ¿ok? Vale, tenemos acá una imagen, ¿verdad? Voy a compartir pantalla ahorita, chicos. Para más referencia, ¿ok? Vale, entonces tenemos esta parte de acá. ¿Todos están acá? So what you are going to do? Look at the picture and write, say, like this, right? And you are going to write... What is the WH word that is missing there, right? And also you are going to write the answer using the preposition of place that belongs to that answer, okay? Or that question, for example, where is the ball? This is an example, okay? Where is the ball, guys? It's under the table. Okay, under the ball, it's under? Under to the fish. The table, right? In this case, it's under the table. If you see, here is the ball, okay? Under the table. It is not under the fish. Or okay, because it could be like this, right? No, okay. But, okay, entonces. The second one, where is the fish? Okay. Where is the cat? Where is the dog? ¿Qué preposición sería mejor acá? Beside to the book.
¿Dónde está el pececito? What is the fish? On table. Are you sure? Yes, fish, fish bowl. This is the fish bowl. Okay. Which preposition we are going to use? On. It's on. It's in. In, exactly. It's in the fish bowl because it's into the fish bowl. Okay, so you are going to write that. Okay, excellent, Nancy. Good. Where is the table, guys? Where is the table? It's beside. Okay. The table is beside or could be next to, right? Also, puede ser después del sillón o puede ser beside the couch in this case or the armchair, porque este es un armchair. The difference between an armchair and sofa or couch es que el armchair solo se ocupa para una persona. Y el coach o sofa es para más de una persona, ¿okay? ¿Cómo escribe eso, teacher? Coach or armchair, armchair. ¿Sí? Vaya, permítame, ya te lo escribo. Se lo voy a escribir en el chat, ¿ok? Teacher, hoy sí me siento perdida. Lost. Ahí está en la respuesta la armchair. Armchair. Armchair, ok. Se escribe armchair. Perdón, arm teacher, de brazo y chair de silla, ok. Armchair. Perdón, teacher. Se escribe armchair. Aquí está en el chat de la meeting, ok. Armchair, de brazo y silla, ok. Armchair. Teacher, disculpe. Dijo que teníamos que modificarlo o algo así porque no se puede. No, en ese caso solamente vamos a hacer anotaciones. Okay. Porque no se puede, sí, tenés razón. Pensé que era la otra práctica porque tengo como tres prácticas. Pero aquí la vamos a analizar así. Y luego vamos con la escrita, ¿sí? Vaya. ¿Qué más? Vamos con la número 4, ¿ok? What is the cat? ¿Dónde está el gato, chicos? Where is the cat? It's on the armchair. Okay, the cat is on the armchair. Okay, perfect. Excellent. Vamos con la siguiente. Where is the pillow? Where is the pillow? Next to the cat. Okay, where is the pillow? Sure. Is behind or next? It's behind. 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 Okay, is behind the cat. Behind the okay, cat. Excellent, thank you. Ahora vamos con la siguiente. What is the magazine? ¿Vamos a ver? What is the magazine? Table. It's on the table. Exactly. On the table. The magazine is? On the table. It's on the table. Okay, en este caso, ¿cómo? O sea, estamos con la fishbowl, ¿verdad? Miren, aquí está la fishbowl. Entonces quiere decir que está next to the fishbowl. Next to the fishbowl o besides to the fishbowl, ¿verdad? Las dos pueden ser válidas, ¿ok? Ahora, where is the armchair? Next to the table. Look at this. Here we have two nouns. Between. Between. Okay. The armchair is between the table and the dog, okay, is between the table and the dog. Look at this. Here is the table and here is the dog. So that means it is between, exactly, right? Where is the fishbowl? Fishbowl on the table. The fishbowl is on the table. Okay, perfect. Next to the magazine. Ok, vaya, entonces de esa manera es como vamos a trabajar la parte de las prepositions, right? Vaya, miren, aquí se puede editar, pueden ocupar el lapicito y se puede editar ahí mismo, pero es como que un poquito más difícil esta parte. Entonces mejor lo hicimos acá. Estas son las prepositions que vamos a utilizar en cada una de las partes que vemos acá en los espacios en blanco. Y ya lo hicimos, ¿verdad? Recuerden
que tenemos uno que es in front of y todo eso, ¿verdad? Where is the in front of? Okay, in this case could be the cat, right? Vaya, ¿alguna pregunta en cuanto a eso, chicos, antes de pasar de la siguiente práctica? No. No. Vaya, vamos con la siguiente. Para luego pasar a lo que es el bingo, ¿ok? Yeah. I see it. Yo sí quiero jugar, dice. Yeah. This is very funny. It's funny, right? To have a little fun. A little bit fun, right? Vaya, entonces estamos aquí. Esperemos que cargue porque no me está cargando. Vaya, acá está, miren. Eso sí es editable. Eso lo vamos a hacer. Esto es para ustedes, ¿ok? Usted me va a ubicar la preposición correcta en el espacio en blanco, ¿ok? Usted lo va a escribir la parte de acá y me va a utilizar las preposiciones que vemos en la caja, ¿ok? We are going to use the preposition of place that we have in the box, ¿ok? Are this one is behind, next to, in front of, over, ¿ok? Over, the meaning was over, right? In, on, between, and under, okay? So, I'm going to give you 10 minutes. Go ahead. Manuelín, teacher. Y espérame. No le he mandado. No. Vaya, no. Okay. Vamos, permítame, se me fue. Ahí está. Hoy sí. Thanks. Thank you. Vamos a ver dónde estamos. How do you say mandó el link en inglés, teacher? Did you send the link, please, teacher? Did you send mandó el link? Porque es en pasado. Estamos ocupando el auxiliar did. Did you send the link, teacher? Did you send the link? Yes. Okay. Thanks. Did you send the link? Wow, sí, pueden ver esto, sí, ¿verdad? No. No lo ven entonces. No. I don't know what happened. Ok, lo voy a volver a compartir entonces. Oh, sí, ¿todos estamos acá? Yeah. Yes, teacher. Ok. It's the dose on the there's a window. Déjame ver. Vamos a buscar. Déjame ver.
Teacher, I have a question. Dígame. In the five sentence, what is the meaning rug? What's that? In the five sentences. Where is a rug in the sofa? There is a rug. Yes. A rug. Creo que es alfombra. Mm. Vaya, pero a rug es como una carpeta, pero pequeña, porque carpet es alfombra, ¿ok? Pero rug es como un poquito más pequeño. Si se fijan, si buscan carpet en Google, van a encontrar que es alfombra, pero es más grande. Y busquen rug también, y es un poquito, es siempre la alfombra, pero siempre es más pequeña. That's the difference, ¿ok? ¿Ese rug no viene siendo como las cortinas? No, rug is curtain. Curtain. Ok, si lo buscan, a ver. Bueno, búsquenlo ustedes en la parte, si no, les busco yo por aquí. Ya van a ver, ¿para qué me si quieren la alfombra. La tapete. Ya van a ver, para que no vean que es mentira. Vamos a ver, rug. Es alfombra siempre, pero si usted le pone carpet, carpet es alfombra siempre. Pero debe ser rug, porque la oración parece que es como en front of, there is a rug in front of the sofa. Es que es lo mismo, pero lo que pasa es que la rug es como un poquito más pequeña, y carpet es lo mismo también, es alfombra, las dos se pueden utilizar. Pero es un poquito ya más grande. Esa es la diferencia. Pero las dos son válidas. Ya lo buscaron. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme ver dónde estamos. You find it? No? ¿Lo encontraron? ¿Qué palabra decías? ¿Hola? ¿Qué palabra decías? Rule and carpet. Sí, dije como una sombra o... Pero yo que como más pequeña, sí, así es. Yeah. ¿Y la carpet la encontraron también? Finish, teacher. Ok, thank you. Si gusta, mándenme la captura en el grupo de WhatsApp. Ready. Ok, thank you.
chicos. Thank you. Vamos a ver, let's check. Quiero ver, let me see. Vamos a ver, chicos, chicos. Okay, Alexa, thank you. Excellent, Alexa. 10 of 10, right? Arabian, 8 of 10, excellent. Okay, Erling, 9 of 10, okay, excellent, Erling. 8 of 10, okay, excellent, Andre. Also, we have Davis. David, it's okay, don't worry. You are going to practice, okay? If you want, you can do it again. Don't worry, okay? Rosibel Peña, okay, Rosy. Excellent. 7 of 10, miren, no se preocupen. 10 of 10, Sonja, okay? Bueno, miren, no se preocupen si usted no logró a sacar el 10, eso es normal, ¿ok? Pero lo que podemos hacer es practicar. Si usted gusta, puede volver a hacer el ejercicio y usted ya pues ya va comprendiendo en dónde es que vamos a ocupar cada una de ellas. Acuérdense que las prepositions son aprendidas, al igual que las preposition of time. Preposition of time son otras preposiciones que se utilizan en cierto contexto. Así es el inglés. El inglés es así como, le digo, como algo complicadito en ese aspecto, ¿verdad? Que tenemos que deducir en dónde lo vamos a ocupar. Pero las preposition of time, usted tiene que aprendérselas de memoria prácticamente, ¿verdad? ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué significa tal cosa? Para poder aplicarlas. Pero se puede hacer de ayuda también la imagen que les mandé para la mejor comprensión y usted pueda ubicarlo, ¿verdad? Acuérdense que también tiene que ver de qué se está hablando. Por ejemplo, si la oración me dice, digamos, si me dice, the ball is, y a un lado tengo dos lugares. Entonces yo voy a deducir que si está en dos lugares, ¿qué preposición voy a ocupar? Between, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ver el contexto de la oración. ¿Qué hay en la oración? Para luego yo ubicar la preposición de lugar correcta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo en la imagen que la taza está detrás de la silla, ¿verdad? Entonces, yo voy a ubicar el behind. ¿Por qué? Porque behind significa atrás, ¿verdad? Si yo tengo la cama está entre el sofá y el espejo, ¿verdad? Entonces yo voy a ubicar between y así sucesivamente. Usted tiene que ver primero el contexto de la oración, ¿ok? Para luego ubicarlo y aprenderse las preposiciones, ¿verdad? Eso es práctica, ¿ok? No se preocupe ahorita si usted no saca la nota que se espera, ¿verdad? Es normal, ¿ok? Lo que podemos hacer es practicar un poquito más para lograr eso. Okay. Finish. Okay, let me see. JC, okay, thank you. 9 of 10, 5 of 10. Okay, don't worry, okay? No worry. 8 of 10, okay. Davis, okay, thank you. Vaya, voy a mandar ejercicios en línea, ¿ok? Para que ustedes puedan practicar, no se preocupen, eso es normal, ¿ok? Vamos a ver, Wendy. Ok, thank you, Wendy. Ok, don't worry. That's okay. Vaya, entonces, chicos, vamos a practicar, ¿ok? Yo les voy a decir una oración en español
y usted lo va a tratar de escribir en el chat de la meeting en inglés, ¿ok? Vamos. ¿Sí? ¿It's okay? Yes, vaya. Le voy a decir, la computadora está sobre la mesa. Okay, the ready? Computer is, the computer is on the table. Yes, of course. Alrighty. Practice is the most accessible things that you're going to do, right? Cortando todavía. Look at this. I couldn't. Come on, guys. A lot of verbs, right? Very hard, teacher. Very hard. Fíjense que me estaba fijando que esta parte acá era de match. ¿Se fijan? What? Miren eso. Este es el verbo bailar. Y en la parte, damos la imagen, ¿qué es? What? Cocinar. Entonces, este ejercicio era como que recortarlo y pegarlo en la imagen correcta. Y ahorita me estoy viendo, solo voy a imprimir. Y eso. Pero solo vamos a cortar el verbo, lo vamos a decir, y usted va a decir en cuál va a poner el maíz. No te preocupes por eso. Vamos a ver, look at this. Lo vamos a poner por aquí. Y luego les voy a decir el significado siempre, no se preocupen. Bueno, vamos a ver qué más. Ok, vamos a ver el chat. The computer is on the table. 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 Ok, ¿qué significa the computer is on the table? La computadora está sobre, on, de la mesa, ¿verdad? Ok, ahora let's see the other one, ok? The pencil is between the glass of water, right? And the computer. Spanish. Vaya, sí, ya me estoy equivocando. What? El lapicero está entre la computadora y el vaso con agua. A ver, ¿quién lo escribe? The computer is on the table. Vamos a ver. ¿Qué más me escribe? The pencil is between the computer and the water, the glass of water. Water glass. The glass of water. The water glass, yes, of course. The pen is between the computer and the glass of water. Okay. The pencil is between the computer and the glass of water. Okay, excellent. Ya ven que si pueden. The pencil is between the computer and the glass of water. Okay, thank you. Okay, who else? ¿Quién más? The pencil is between the computer and the glass of water. Okay, thank you, Ana Espinosa. Okay, Ivette. Muy bien, excelente, chicos. The pencil is between the computer and the glass of water. Okay, thank you. Ahora bien, la maestra está enfrente de la computadora. Okay, la maestra está frente a la computadora o enfrente de la computadora.
The teacher is in front of the computer. The teacher is in front of the computer. Muy bien, Andre. Excellent. Yvette also. Vamos a ver. Who else? Okay. The teacher is in front of the computer. Jose Luis Torres, excellent. Vamos, vamos, vamos. Una pregunta. Dígame. I have a question. Yeah. Si pongo the teacher, this is from of the computer, está mal. ¿Cómo? The this teacher is in front of the computer. No. Así okay. Es. Y la si maestra. Pongo this, ¿qué sería? ¿Cómo? Si hago la oración así como le he puesto, ¿qué significa? Dice. Dice. Uh-huh. This is. Va, permita, David. The teacher. No. This is, es un demonstrative pronoun. El demonstrative pronoun es para decir a dónde está ubicada algo, pero para decir que algunas cosas están lejos o están cerca. Si son plurales o son singulares. Por ejemplo, si yo digo, this is my scissor, ¿ok? This. Para señalar, ¿no? This is my scissor. Pero esto es en singular. Si yo tuviera dos o tres scissors, yo dijera this, como usted lo ha puesto. ¿Ok? These are my scissors. En el caso de que estuviera más de una tijera. ¿Ok? Estas. Estos. ¿Ok? Son para ubicar, pero no para decir en una oración. ¿Ok? Ah, okay. De, el presente simple. Esto se ocupa diferente. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, escribí para saber qué significa. No, es que this es para decir estos, estas, ¿ok? Pero cuando son varias. Pero cuando son una, solamente se escribe T-H-I-S, this, esta, this. Sí. Uh-huh. ¿Ok? Pero cuando nos tenemos uh-huh. cerca, ¿ok? Ok. Vaya, the teacher is in front of the computer, ok, excellent. Who else? Vale, ahora bien, voy a decir la última, chicos. The cat is under the chair. Spanish. Spanish. Vale, Spanish. El gato está debajo de la silla, ¿ok? The cat está debajo de la silla, ¿ok? Ya se va a decir. Are you ready? Ready? I am ready, teacher. I am ready. Okay, the cat is under the chair. Okay. The cat is under the chair. Okay, okay, perfect. Thank you. Okay, excellent. Vamos a ver. Déjenme ver. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Quiero ver. Vamos a buscar. Permítame. Ahí escribí otra yo, teacher. ¿Es correcto ponerle off chair? Off the chair is... Vaya, espérame. Quiero ver el chat. Quiero cerrar esta página. Dice, the cat is under the chair. The cat is under the chair, yes. ¿Dónde estás, David? David, the cat is under... Vaya, es que como under, David, ya tiene el D incluido. Abajo. Entonces ya es como que no es necesario ponerle el D porque estaríamos redundando. De D. Entonces, D, la, lo, el, la, los, ¿verdad?
La silla. It's under the chair. Por eso se le pone de, ¿ok? Perfect. Thank you. Thank you. Vaya, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vaya, solamente. Entonces, let's continue. Como ya los miro algo aburriditos, ¿verdad? Vamos a jugar, ¿ok? ¿Ya están listos con los cartoncitos? Yeah. Ok, perfecto. Preparen los granitos de maíz y preparen los granitos de frijoles. Si no tienen maíz, pues vayan a la cocina y traigan los granitos de frijoles y las semillas. Centavos. O los centavos, ¿ok? Prepárenlo. A veces no saben un montón de centavos en la cartera y ándale, un poco de centavos, eso podemos utilizar, ¿ok? Yeah. Vaya. Entonces, chicos, vamos a hacer, yo he sacado solamente algunos, ¿verdad? No todos, porque la mayoría se repetían. Entonces, si usted mira el dibujo, y tal vez no es el suyo el que aparece, pero si es el verbo, usted lo va a ubicar, como que si fuera el que usted tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo dance, y el dibujo del verbo que aparece ahí no es el mismo, pero el verbo es el mismo, usted lo va a ubicar, ¿ok? Con sus granitos de maíz o con los granitos de las semillas de frijoles, ¿ok? Vaya, vamos a empezar. Are you ready? Yeah, I'm ready. Vaya, ahí voy entonces. Voy. Vamos a revolver esto. Bingo. Bingo. What? Okay, let's play bingo. Vaya, vamos con la primera, ¿ok? Go ahead. Read, ¿ok? Read. Si se duermen, ya perdieron. Cook, ¿ok? Cook. Vamos con la siguiente. Watch, ¿ok? What is watch? Ver. ¿Ok? Travel. ¿Ok? Oh my God. Vamos con la siguiente. Draw, ¿ok? What is draw? Draw, dibujar, ¿ok? Yeah. Perfect. Vamos con la siguiente. Play. This is play. Play. Jugar. Yes. Vamos con la siguiente. Sing, ¿ok? Cantar. Vamos con la otra. Voy a revolver esta cosa. Dig. ¿Qué es dig? Dig es excavar. Okay, dig. This is mine. This is for you, right? Okay. Excellent. Vamos a ver con la siguiente. Search. What is search? Miren, look at this. Search. Buscar. Okay, perfect. Fly, okay? This is fly. Yes, smile. This is yours too, right? Sell, okay? Sell. Eat. Yeah. Nobody yet? No, are you waiting for, right? Volar, comer. Vaya, ya salió cut, ¿verdad? No. ¿No? No. ¿Cómo no? No, yes. No. Sí, ¿verdad? Ya salió. Es que ya salió no, cut. So yes. Que la duerme la pierde. Ah, se duerme la pierde, ok. Vale, vamos con el otro. Cut, pero cut de cortar, ok. This is my. This is for you guys. This is not cut, it's cut. Ok. Dance. Yeah. Dance, okay. Round. Correr. Round. Swim. Nadar. Swim. What? Nobody yet? Yeah, teacher. Okay, shop. What is shop? Comprar, okay. Oh, shop, boy. Pero ir al mall, ¿verdad? Shopping. Shop.
Sleep. Sleep. Nobody yet. No. Cry, okay? Cry. Yeah. I don't cry. I don't cry, okay? Work. Work. Work, 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 work. Como la Rihanna, right? Every day. Every day. Every single day, right? Sing. What is sing? Cantar, okay? Sing. Also, we have drive. Yeah. Drive. Nobody? I need one. I need one. One, just one. Okay. Drink. 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 Okay. Talk. Talk, talk, talk. JC, what happened to you, JC? Follow. Follow. Seguir, okay? Let's continue. Follow. Let's follow. Float. Flotar, okay? Float. Yeah. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, Javier, ¿dónde está? Sí, ver, okay? Sí, de ver. Study. Okay, study, nobody? Come on, there's nobody. Fold, get fold? Yeah, yeah, so, bingo. Okay, bingo. Bingo, okay, perfect. So, look, show the shark, please. This fold. Show it. Muestrala, okay? Look at this, guys. Okay, dance, dig, fold, fly, scoot. Float, two times, right? Eat, cry, okay, go ahead. Cook and drive, okay? So, it is correct. Vale, vamos a mandar los sentaditos por remesa. Okay, one more time, okay? One more time. For the ones that didn't win, teacher, we are going to have another opportunity, okay? Let's continue. I'm going to move this, okay? I'm going to move it. Ok, solo para que vean que sí la estoy moviendo bastante, para que vean que no le hago trampa. Vamos a ver. Ok, vamos a agregar estas otras también. Ok, let's continue, go ahead. Hoy se lo voy a decir más rápido, a ver quién se duerme, ni modo. Ok, shop. Shop. Okay, shop. No se duerma. Buzo, buzo. Cook. Okay, cook. Vamos con la siguiente. Read. Okay, read. Read there. Sing. Sing. Okay. Read. Read again. Ahí se ya salió. Okay, la vamos a descartar porque se vino acá. Work. Work, work, no? Search, okay, search. La siguiente, sell. ¿Qué sell? Vender, okay, sell. Eat, eat. Cook, cook. Vamos a ver, let's see. Drink. Drink. No se duerman, no se duerman. Sit. Sit. ¿Qué es sit? Sentarse, ok? Sit. Rent. Rent. Rentar, ok? Rent. Miren. Rent. 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 Okay, ring. ¿Qué es ring? Sonar, okay? Ring, ring, ring. Like a cell phone, like cell a phone. Phone call, right? In a phone call. Save. ¿Qué es save? Guardar. Ahorrar o
Guardar. Perfect. Vamos a ver. Rescue. What is rescue? Cargar. Rescue. Rescatar. Okay, rescue. Excellent. Swim. Swim. Nadar. Nadar, okay. Remember. Recordar. Remember. Excellent. Vamos a ver. Draw. Draw. Dibujar. Watch. Watch. Ver. Ver, pero ver televisión, okay. Also, dig. One more time, okay. Dig. What is dig? A ver. Excellent. Hop. ¿Qué es hop? Saltar, okay. Saltar. Hop. Como el hula hop. Return, okay. Return. No, not yet. Say, okay. What is say? Decir. Say. Walk. Walk. Vamos a ver. Sing. Sing. Cantar. Cantar, okay. Sing. Draw ya salió. Make sure, right? Talk. Talk, 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 talk. Hablar, okay? Talk. Let's see another. Nobody yet. Follow. 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 Float. 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 Flotar. Excellent. Study, okay? Study like you guys. Study. Sleep. Sleep. Ya había salido. No yet. Vamos a ver. Travel, okay? Travel. Travel. Eat. Eat. Comer. Eat. Write. Write. Escribir, okay? Write. Swim. Swim. Nadar, okay? Swim. Fold. Fold. Yeah, it's mine. Nobody? Nobody yet? See, right? See. Bear, right? Almost, let's continue. Fly. Fly. It's nobody? Mine. Drive. It's my drive. I need one. One for winner. I need one. Round. I need one for winner. Round. Round. Correr, okay? Bingo. Who? Yeah. Who's that bingo? Bingo. Rafael. Okay, let's see. Yes. Let's see. Okay. Look at these guys. Wow. Okay, sleep, brown, sing, eat, what, drink, sing, sleep, se queda wrong. Está la guiada. Okay, vaya, entonces podemos mandar la fotografía al WhatsApp para que vean los demás que se ha ganado. Mire, ¿cuál esperabas, Jaycee? Sorry, teacher, we are on time. Okay, we are on time. Okay, let's see. Thank you for remembering me. Okay, perfect. So, no jugamos mucho, pero jugamos dos veces. Okay, la próxima vez, next time, we are going to try to play more time. Okay? So, I'm going to take the list again, guys. And then we are going to have 10 minutes with the person that is going to be here in the tutoring, right? What is the tutoring? Tutorías, okay? If you have any questions about the topic, you can ask me and I can explain you, okay? 14 minutes, okay? Okay, give me some minutes and I'm going to open the list again and I'm going to pass it in. Remember that you are going to say, hello, I'm here, or you can say present, right?
Ok, excelente, Francisco. Sí ganó, Francisco. Sí, esa es. Yeah. Vaya, vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver, déjame ver esta parte acá. Vamos a ver. Ok, Alexa, Marcela, Cibrián. Present, teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa. Present. Thank you. Andrei Pardo Camacho. Present, teacher. Thank you. Cecilia Rocibel Peña Quijano. Present, teacher. Thank you. David Inocente Munguía Peñate. Y Ryan, teacher. Thank you. Arabian Naftali Medina Rosales. I'm here, teacher. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Erling. Francisco Rafael Benítez Meléndez. I'm here, teacher. Thank you. Iris Yvette Sánchez Sánchez. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Esmeralda González. Jessica, are you there? Okay, Jessica Esmeralda González is not here. Could you tell me if Jessica is connected as a listener, please? Ella dijo que iba a estar de oyente porque creo que iba de camino a casa. Sí, muchas gracias. Okay. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. José Luis. Present, teacher. Okay. Jessica Cecilia Linares Blanco. No. Juan Carlos Fuentes Cedillos. I am here. Thank you. Kenia Marisela Aparicio Abarca. Present. Thank you. Luis Humberto González Moss. Could you help me, please? I'm here, teacher. Thank you. Nancy Katia Maria Ochoa. I'm here. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar Portillo. Present, teacher. Okay. Sonia Maribel Martínez Mármol. Present, teacher. Thank you, Sonia. Wendy Lorena Avelar de Molina. Wendy. Teacher, ella escribió en el WhatsApp a las 9:43 que iba a abandonar la clase y que mañana reponía. Justo ahorita. Ah, ok, perfecto. Gracias. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Está como oyente Nancy o Yancy Carolina. No. Vamos a ver, Yancy, ¿dónde estás? Yancy, no, ¿verdad? It's not here. Ok, maybe next time, right? Ok, perfect. Vaya, ¿con quién me quedé la vez pasada, chicos? Me quedé con, si no me recuerdo. Jaycee, right? Jaycee, como ustedes estuvimos hablando, ok. Entonces le toca a Kenia Maricela Aparicio Abarca. Esta noche me quedo con usted, Kenia, 10 minutitos más. Si tiene alguna pregunta acerca del tema. Y los demás, pues bueno, son 15 minutos todavía, no, chicos, porque si no me les van a descontar el tiempo. Vamos a estar, ok. Si gustan, jugamos más. Una vez más. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Ya hicieron las tareas? ¿Cómo van con las tareas? Más, juegos. Juegos. Juguemos, pues, vaya, pues. Juguemos una vez más. Renew the quiz. Una vez más. One more time. Hay que la acuérdense que antes del miércoles tenemos que tener ya finalizadas las tareas, chicos. Acuérdense que miércoles es recorte, ¿verdad? Porque los miércoles fueron los días que empezamos. ¿Hasta entonces cuál, teacher? ¿Cuál? ¿Cómo fue? Perdón, lo escuché. ¿Hasta qué número? Vale, la tarea es, hoy estamos la tarea número 14, sería la sesión número 14, ¿verdad? Entonces eso tendrían que hacer. Con lo del midterm todo lo terminaron, ¿verdad?
Sí. Y esta semana que viene, acuérdense que tenemos lo del final exam. Es de ir avanzando también poco a poco para que no se me les vaya acumulando lo que es la tarea. Es de ir haciendo una parte primero, la otra parte y así sucesivamente, ¿verdad? Para que usted, pues, el día de finalización de curso, que es el día 21, ya casi, pues usted ya esté libre, ¿verdad? Y no tenga tanta cosa a última hora y van a estar cansaditos y lo van a hacer a la ligera y pues no van a sacar buena nota, ¿verdad? Acuérdense que las cosas a la ligera nunca salen bien. Entonces, de ir haciendo despacio, 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 para que usted pues vaya viendo el tema, haciendo la parte, viendo tema, haciendo la parte, ¿ok? Y las tareas, ¿verdad? Siempre, siempre las tareas, por favor. Es de estar al día, ¿verdad? Para que usted no esté con prisas a última hora, ¿ok? Vaya, son 3 minutitos más que nos quedan. Sigamos, jugamos una vez más. Vaya, chivo, démosle. Vamos a ver. Ahí va la primera, ok. Esa no la había visto. Ok. Vamos con la primera que es hide. ¿De qué es hide? Esconderse, ¿verdad? Hide. Vamos con la siguiente. Dance. Dance. Vamos con la siguiente. Cry. Cry. Smell. ¿Ok? Smell es. Smell Oler. es. Oler. Oler. ¿Ok? That's smell. Help. Help. Help es ayudar, ¿ok? Help. Eat. Eat. Eat es comer, ¿ok? Read. Read. Vamos con la siguiente. Vamos a revolver mucho más. Watch. 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 Dig, dig, return, ¿qué era return? Retornar, ok, return. Vamos con la siguiente. Draw, ok, draw. Throw, throw es lanzar, ok, throw. Throw. Rescue. Rescue. ¿Qué era rescue? Rescatar. ¿Ok? Rescue. Follow. Follow. Swim. Swim. Save. Save. Dijo la siguiente. Close. ¿Qué es close? Close the door, please. Close. Cerrar, ¿ok? Close. Vamos con la siguiente. Search. Search. Buscar. ¿Ok? Next. Say, say, decir, right? Next, eat, eat. Nobody? No. Nobody yet? Get up, you already know what's get up, right? Get up. Get up. Vamos a ver, the next one. Ring. Ring. Sonar, right? Ring. Walk. Walk. Float. Float. Cook. Cut. Cut. Cortar, ok. Cut.
¿Cómo vas, Jaycee? Two more. More or less. Read. Read. You already have read? No? Show. 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 Think. Think. Think es pensar. Pensar. Think. Play. Play. Nobody? See, right? See. Ver, right? Drive. Drive. It's mine. It's yours, right? Run or running, right? Running. Dance, okay? Dance. Vamos a ver. Call, llamar, call. Call. Sleep. Sleep. Fold. Fold. Come on, guys. Ya se tardaron. Vamos a ver. Tengo una leve sospecha, pero no quiero decirla. No quiero, no, no me diga. No me diga, no sí. Me diga. Ay, yeah, fine, yeah. Okay, drive. Drive ya se lo dije, ¿verdad? Yeah. Rent. Rent. Rentar, right? Vamos a revolver esto bien. Opened. 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 Returned. Returned. Ok. Yo veo a José Luis ya nervioso. Alguna le falta. Vamos a ver. Sit. Sit. Sentarse, ok. Sit. What's the other? Vamos a ver. Sleep. Voy a revolver mucho acá. Para poder sacar la otra, ok. Vamos a ver, no la encuentro, no encuentro, no encuentro. Ahí está. Sí. ¿Sí? ¿Ya la tuve, ya la tenía? Sí, right. Vamos a ver, where's the other? Save. Save. ¿Qué es save? No. Sing, 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 cantar, ¿ok? Ya los veo nerviosos. Cook. Yeah, cook. It's my... cook. I need one for winner. Drink. Drink. Shop? No? ¿Ya salió? Sleep. Ay, pobre José Luis, yo lo veo. Y me falta una, dice. Espérense que se me cayeron. No, me faltan tres todavía. Me faltan tres. Return. Return. Draw. Draw. Espérense que se me caen por el ventilador. Salen las mismas, teacher. Se repiten mucho. No salen nuevas. No salen nuevas, pero que se me han revuelto todas. Vaya, hide. Ya lo tienen, ¿verdad? Hide. Yeah, yeah. Vaya, espérense. Study. Study, ¿ok? Study. Fly. Sorry, but I win. Bingo. I won. I win. Ok, thank you. Tienes suerte. ¿Cuál te faltaba a ti, José Luis? Me faltó remember. Ah, remember. Ok, y aquí estaba, mira, cerca del día.
la siguiente era. Te hizo trampa. Remember. ¿Y cuál era la otra? Solamente esa te faltaba. Y rip. Ah, ok. Y a usted, Ana, yo la vi nerviosa, como que ya le faltaba una también. No. No, casi no me salían, como tres nada más. Ay, no. Qué bárbaro. But for the next time, maybe, right? Sí. Es que casi como también no se escucha porque el audio no funciona bien. ¿Y usted, Kenia, cómo iba? Igual, mal, no me salía. Yo no salía. Maybe the next time, right? We're going to try to play another day, okay? Okay, guys, it's 57 minutes past 9, right? So that means it is time to go home and to sleep, right? Oh. Irse a casa a dormir, en este caso estamos a casita y vamos a ir a la cama, okay? To go to bed. Vaya. Les deseo una feliz noche. De verdad, me gustó estar con ustedes aquí compartiendo este juego. Está divertido, pues vamos a tratar de hacerlo un poco más, ¿verdad? Se puede hacer con más cosas. También lo podemos hacer con daily routines y cuestiones así, ¿verdad? También con los adverbs, podemos hacerlo con las prepositions too, right? Para armar oraciones y nos van a servir para la próxima vez para dar más ejemplos. En cuanto, ya puede ser presente simple o puede ser algo otro tiempo verbal, ¿verdad? Es material que les va a ayudar bastante, ¿verdad? También hay que repasar. Vaya, les motivo a que hagamos las tareas, ¿verdad? Y las terminemos antes, como les estaba diciendo, y tratar de terminar todo a tiempo. Voy a tratar de mandarles un video para reforzarlo de la clase del día de ahora, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer al privado y yo con gusto se las contesto. Me voy a quedar con Kenia este día, los 10 minutitos, y pues nada más desearles una feliz noche. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a la misma hora, ¿verdad? Y pues, dulce sueño, chicos. Good night. Bye bye. And take care. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow, guys. Bye bye. Take care. Take care. Bye bye. See you. Have a nice rest. Thank you so much, everybody. Good night. Good night, David. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Okay. Vaya, Kenia. Cuénteme, ¿tiene alguna preguntita en cuanto al tema que vemos ahora? Yo tengo duda de todo del inicio. Vaya, ¿y a dónde se puede ver las clases cuando se graban? Sí, la puede ver, sí. ¿A dónde se miran? Vaya, usted va a ingresar a la plataforma y le va a dar en lo de las tareas. A la par de las tareas, donde está un cuadernito con un lapicito, está como una cosita de un video, a la par. Sí, es correcto. Va, entonces ahí le va a aparecer el video el día de mañana. Después de las 8 de la mañana, 8 y media, ese video ya va a estar disponible para que usted lo pueda ver cuantas veces usted quiera. Ah, ahora bien, viene otra pregunta con relación siempre a la plataforma. Yo ya llené el 1 y el 2. Ajá. ¿Hasta qué número tenemos que llenar? El 1 y el 2 de las tareas. Sí. Vaya, ese tiene que trabajarlo hasta la tarea 13. ¿Hasta la 13? Hoy es tarea 14. ¿O está haciendo el midterm, Kenia? No sé, teacher. Yo solo sé que me pone a veces como dar el siguiente, 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 y después me paso a ese. Ajá. Y después me quedé hasta ahí. Teacher, what time is it? Ah, it's 10, 1 minute past 10. Andre, puede irse a descansar si quiere, Andre, no hay problema. Sorry, teacher, I'm very tired. Sure. Sí, está bien, no hay ningún problema, Andre. Nos vemos mañana, primeramente, Dios. Okay, no se preocupe. Teacher. Thank you so much. Good night. See you. Thank you, vaya, Kenia. Vamos a abrir la plataforma y vamos a ver a dónde se queda, ¿ok? Va, yo ya la tengo abierta. Ok, perfecto.
Solo denme unos minutitos para poder abrirla yo, porque yo sí no la tengo abierta ahorita. Ok, denme unos minutitos. Vamos a ver. Where are you? Platform. Ah, ok, bye. Qué caramba. Ok. Permítame, abro acá. Y ahora le voy a compartir pantalla a Kenia. Vamos a ver. Vaya, estamos aquí. ¿Lo puede ver? Sí. Sí. Vaya. Entonces nos quedamos en... Aquí está el número de tareas. Mire. Uh-huh. En la parte de acá. ¿En qué tarea se quedó? Esa ya la pasé. Hice hasta la 10. Hasta la 10. Vaya, permíteme. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a mover este cuadrito por aquí. Vamos a darle siguiente. ¿Qué sería esta? Simple Present Practice Daily Routines. Vaya, mira, aquí aparece el video. Así le va a aparecer el día de mañana. ¿Ese video que pasó? Es la clase. Sí, ya pasó. Es la clase, la clase 9 en ese caso. O la clase 10, perdón. Vaya, ahora vamos con la siguiente, que sería la 11. Que sería, ese sería el midterm, ¿verdad? Esos 4 ya los pasé también. Vaya, ok, perfecto. Entonces usted ya terminó el midterm. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente tarea. Esa ya no. Esta es la videoconferencia, la número 11. Entonces tendría que ser la número 11, la 12, la 13 y la 14 para estar al día. Porque estamos en la número 14 del día de ahora. Ángela se llamaba, estoy atrasada. Sí, ahorita se me ha atrasado, Kenia, pero son pequeñas las tareas, no son tan extensas. Sí. Entonces tendríamos que hacer la 11, la 12, la 13 y la 14 para estar al día. Vaya. Ah, pues sí me voy a quedar haciéndola. Oiga, entonces esta es la 11. Miren, si gustan, podemos avanzar. Ok. Vaya. Entonces, esta es para hacer preguntas con una de las WH words, que es la que estábamos viendo. Dice... Entonces, ¿cuál sería? I get a newspaper at the shop. Yo consigo el periódico en la tienda. ¿Y cuál sería la pregunta? When. Sería. No, where. Porque where es. ¿Dónde conseguís? Exacto. Porque when es cuando. ¿Cuándo? Vamos con la siguiente. Va conmigo, siempre punteando. Sí, sí, ahorita. Okay, perfecto. Puntéalo y vamos juntas avanzando, ¿ok? Ok. Vale, entonces tenemos acá la número 2. Aquí tenemos on someday. ¿Someday qué es? ¿Es una fecha, un lugar o una persona? Someday, que no es sábado. Exactly. Es domingo. Pero nos estamos refiriendo a una fecha, ¿verdad? Sí, fecha. No se preocupe. Estamos refiriendo a una fecha. Entonces, para referirnos a fecha, ¿cuál de estos vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar why, which o when? When, el último. Exactly. When, porque when significa cuándo, ¿ok? ¿Cuándo? Ah, los domingos. When does the game start? ¿Cuándo empieza el juego? El domingo, ¿ok? Vamos con el número 3. Primero lo que se tiene que fijar, Kenia, es en el contexto de la oración, ¿ok? Por ejemplo, my brother. ¿Quién es my brother? Mi hermano. Mi hermano, ¿verdad? Y estamos preguntando acerca de una persona. Entonces, ¿cuál es el que mejor cabe aquí en esta parte de acá? Do you live here with my brother? Espérenme. ¿Who qué significa? ¿Quién? Entonces sería what? ¿Sure?
con mi hermano, ajá, con mi hermano, quiere decir que hay dos, ¿verdad? Con mi hermano. Entonces, ¿cuál es la que mejor cabe acá? De estas. Sí. Exacto. ¿Quién vive ahí con mi hermano? ¿Ok? ¿Quién vive aquí con mi hermano? Excelente. Vale, vamos con la número cuatro. Acá tenemos, I play the guitar. Do you in your free time? Free time significa tiempo libre. Y play the guitar, yo toco la guitarra. Ajá. Why? Y do es hacer. Ah. Como que me estuviera preguntando qué haces en tus tiempos libres. Exactly. Entonces, ¿cuál de esos vamos a utilizar? ¿El why? No. Vaya, why es por qué. ¿Por qué? Ah, pues no es. Entonces, where. Where es dónde. What. Entonces, what do you do in your free time? Sería aquí, ¿verdad? What do you do in your free time? Aquí le falta un do, pero estamos bien. What do you do? ¿Qué es lo que haces en un tiempo libre? Ah, yo toco la guitarra, ¿ok? La number five. Does she go to school by bus? Esto describe un proceso. ¿Y cuál es la palabra que utilizamos para preguntar acerca de procesos? Espérame, ya le digo. Voy a ver mis anotaciones a ver si lo tengo. Ok, perfecto. Sería when, y when significa when es cuando, which es cuál, when y who es how perdón es ¿quién? No, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto. Entonces, si me está describiendo un proceso de cómo yo voy a la escuela, entonces yo estoy respondiendo. En autobús. Entonces sería how, ¿ok? Y le damos a enviar. Y nos aparece 20 de 20, ¿verdad? Entonces, de esa manera, primero usted se va a fijar en el contexto de acá para después responder cada una de ellas. A ver, que me salga más fácil. Ajá, porque a veces no los confundimos, pero si ya le vemos acá alguna pista a la oración, entonces ya deducimos cuál es más fácil. Uh-huh. Y así sucesivamente lo va a ir haciendo. Vaya, porque mire, ya está el video de la conferencia número 12 también, y está el video de la conferencia número 13, que es la que vimos la clase pasada. Sí, que fue el viernes. Ajá, que fue el viernes. Y aquí está cada una de las tareas. Si gusta, puede ver el video y luego hacer la tarea. Ver el video y luego hacer la tarea. Y así sucesivamente para que usted refresque su conocimiento y lo vaya contestando. Le puede poner pausa, puede repetir y luego contestar. Y así sucesivamente. Ok. Y va. Pero sí, la verdad es que me está costando bastante. Ajá. Entonces, si gusta, ya vio los videos que le mandé en el grupo de WhatsApp, Kenia, perdón. Algunos, no todos. Vale, entonces vamos a ver si le mandamos unos acerca de las clases pasadas para que pues usted pueda tener una mejor noción. Oiga. Va, de acuerdo. Sí, porque esta sería la 14, la de ahora. Mire, in, on, at, ¿verdad? Que sería lo de... Me saqué 5. ¿Lo puedo volver a hacer? Ok. ¿Ok? Sí. ¿Lo puedo volver a hacer? Vaya, entonces, Kenia, ¿alguna otra preguntita más? No, solamente, Ticha. Estoy perdida, nada. No. Vaya, ok, Kenia. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Le mando los videos y si tiene alguna duda durante la semana o en el día, me puede escribir al personal hoy. Perfecto, gracias, teacher. Bueno, pues muchísimas gracias y paso feliz noche. Good night. Good night. Bye bye and take care.